Córdoba, capital de la Bética desde el siglo II a.C., ejerció durante época romana el dominio de la Hispania ulterior, y junto a Itálica y Cartella, fueron las tres fundaciones romanas más antiguas de la Bética. Córdoba fue centro de mandos militares y funcionarios y origen de destacados literatos, pensadores y políticos. Siguiendo el recorrido de la ruta bética romana, el viajero llega a Córdoba desde Carbula, la actual Almodóvar del Río, a través de la C-431 en tan solo 20 minutos. Los romanos recorrían 15 millas para cubrir el mismo trayecto, aproximadamente 22 kilómetros, lo que se correspondía con casi una jornada de camino. Los miliarios marcaban estas distancias en la calzada. Aún se conserva un conjunto importante de este tipo de señalizaciones de piedra en Córdoba. En las inmediaciones de la ciudad existían dos mansiones, situadas sobre el trazado de la Vía Augusta, donde el viajero encontraba cobijo y comida caliente. En el camino de Córdoba a Épora, actual Montoro, se encontraba Ad de Cumo, próxima al Puente Mocho, y a unas 10 millas de Córdoba. En la otra dirección, a 24 millas, estaba Ad Aras, en La Carlota. La situación geográfica de la ciudad fue clave en su evolución histórica. Córdoba ha sido siempre confluencia de caminos y, lo que es más importante, de culturas. En el tercer milenio antes de Cristo, Córdoba ya existía como asentamiento estable al oeste de lo que más tarde será la ciudad romana. Los recursos propios de la zona, la minería, la agricultura y el comercio, favorecieron el asentamiento de las tropas romanas durante la primera mitad del siglo II a.C. El geógrafo Estrabón hace referencia en sus textos a Córdoba como fundación de Marcelo, según los investigadores Marco Claudio Marcelo, tres veces cónsul, y sitúa el acontecimiento en el año 169 o 152 a.C., coincidiendo con sus visitas a Hispania. Córdoba, fundación de Marcelo, domina un gran trecho del Betis y sobresale por la fecundidad y amplitud de su territorio. Habitáronla desde el comienzo un núcleo escogido de romanos y de indígenas vecinos. Estos dos grupos convivieron pacíficamente durante varias décadas. Incluso se habla de colaboración entre ellos, lo que explicaría el notable futuro de Córdoba, legado de la Córdoba prerromana de la que conservó su nombre. Córdoba aparece por primera vez en las crónicas de los autores antiguos, de los historiadores antiguos, con motivo de su participación activísima en las guerras civiles entre César y Pompeyo y después los hijos de estos. Unas guerras que comienzan en Roma con el hilo conductor de la lucha por el poder unipersonal que representa César y que a mediados del siglo I a.C. se trasladan a la campiña de Córdoba. Aquí tendrá lugar un proceso bélico importantísimo que conocemos muy bien gracias al Bellum Hispaniense, un relato que se atribuye, que los historiadores latinos atribuyen al propio César y que nos describe batalla a batalla. La ciudad era partidaria de los pompeyanos, pero en el año 45 a.C., César vence definitivamente en la mítica batalla de Munda. César asediará la propia ciudad de Córdoba, que era capital de la Hispania ulterior y sede del gobernador, una ciudad ya que desempeñaba un papel importantísimo en la política de la vieja provincia ulterior, y la asedia
desde el sur, para lo cual construye un puente provisional, sus zapadores construyen un puente provisional un poco más abajo del llamado puente romano, que ya debía existir en este momento, y tras una lucha encarnizada, que tiene como uno de los escenarios el propio puente, donde las fuentes nos dicen que el número de muertos era tal que eran arrojados directamente a las aguas desde los pretiles, toma la ciudad en el año 45 y la somete a un proceso de destrucción total, de depuración, mata a 22.000 de sus habitantes y marca de alguna manera el punto de inflexión más importante en la historia de la ciudad. La historia de Córdoba da un giro cuando la ciudad gana el favor del emperador Augusto y obtiene el título de colonia y la elevación en el rango a patricia. Colonia Patricia Córdoba amplía su recinto urbano hasta prácticamente la orilla del río Guadalquivir y comienza una fase de rápida monumentalización. Todos desean vivir bienaventuradamente, pero andan a ciegas en el conocimiento de aquello que hace bienaventurada la vida. Lucio Anneo Séneca, filósofo nacido en Córdoba hacia el año 4 de nuestra era, viajó a Roma para educarse en las artes retóricas, pero pronto mostró más inclinación hacia la filosofía y se inició en la doctrina estoica. Fue preceptor de Nerón. Su benéfica influencia sobre el emperador se mantendría hasta el año 64, cuando, desmotivado principalmente por la falta de libertad política y justicia social de la corte y el senado, se retira de la vida pública. En el año 65, Nerón le obliga a suicidarse, lo que asumió como un acto derivado de las ideas filosóficas que había cultivado durante su vida. Un periplo similar sufrió su sobrino Lucano, poeta nacido en Córdoba, laureado por el emperador y caído en desgracia posteriormente para su fatal infortunio. En ninguna cosa, pues, se ha de poner mayor cuidado que en no ir siguiendo, a modo de ovejas, las huellas de las que van delante, sin atender a dónde se va, sino por dónde se va. Córdoba desarrolló rápido el culto a la familia imperial. En las inmediaciones de la puerta este de la ciudad y dominando la entrada de la Vía Augusta, se construye a mediados del siglo I después de Cristo un conjunto monumental, un templo, una plaza porticada y un circo paralelo al trazado de la vía que entraba en Córdoba por una puerta ubicada en la calle Alfonso XIII, hoy desaparecida. Frente al templo y en lo que actualmente es la manzana del Palacio de Oribe, se alzaba el monumental circo romano que acogía carreras de carros. El templo, del que se conservan algunas columnas y capiteles situados junto al ayuntamiento, estaba levantado sobre la antigua muralla de Córdoba. Siguiendo el itinerario de la ruta bética romana, el viajero accedía a la ciudad por la puerta oeste, hoy llamada Puerta de Gallegos, procedente de Almodóvar del Río. Atravesaba la necrópolis de la que aún se conserva parte de la calzada, flanqueada por dos importantes mausoleos circulares. Por esta puerta se accedía al Decumano Máximo, que seguía en línea recta hasta el Foro Colonial, reformado a inicios del siglo I, a imitación del romano Forum Augusti. Aquí enlazaba con la Vía Augusta, que seguía el Cardo Máximo hacia el sur. En este tramo se erigía el teatro, del que aún se conservan diversos vestigios en el Museo Arqueológico. La puerta sur se situaba junto al río Guadalquivir, por lo que fue necesario construir un puente formado por arcadas de sillería que permitía la salida de la calzada principal y que en la actualidad enlaza con la Nacional 4 o E5, con dirección Cádiz por Sevilla. Córdoba se convirtió en una ciudad cosmopolita, lo que se correspondía con su categoría de capital administrativa, económica y política del Conventus Cordubensis,
y de la provincia bética, y que pronto se convirtió en una imitación de la propia Roma. Asegura Estrabón: los que habitan cerca del Betis han asimilado el modo de vida romano y ya no recuerdan ni su propia lengua, de modo que poco falta para que sean romanos. Córdoba fue el centro del que partían los correos oficiales hacia las urbes y la sede de los archivos administrativos. Con la República, Roma adquirió la necesidad de organizarse para fomentar su propio desarrollo. El Populus Romanus se reunía en asambleas o comicios, donde anualmente elegían a unos magistrados encargados de gobernar el país. Dependiendo de la materia, se dividían en cuestores para las finanzas, ediles para la administración y pretores para la justicia. En la cúspide, dos cónsules ostentaban el poder ejecutivo, dirigían el ejército y realizaban las funciones de jefes de Estado. El Senado estaba compuesto por antiguos magistrados que controlaban la política interior y dirigían la exterior. Por encima de ellos se situó durante la República un dictador y a partir del siglo I, el emperador. La imagen de Córdoba como una ciudad próspera permanecerá inalterada hasta las postrimerías del siglo III. A finales de este siglo, el emperador Maximiano Herculeo ordena construir el Palatium Maximiliani, uno de los edificios más sobresalientes de la historia de Córdoba, donde se ensayan nuevas fórmulas arquitectónicas al servicio del poder imperial. Nos encontramos ante los restos de lo que fue el palacio imperial de Maximiano Herculeo, emperador a finales del siglo III, principio del siglo IV, en el que posiblemente sea el palacio localizado en uno de los extremos más occidentales del Imperio Romano. La importancia del edificio radica en sí mismo porque es un palacio imperial, por su ubicación en Córdoba, porque es único en cuanto a planta, diseño arquitectónico, etc., y porque evidentemente es el único palacio imperial que encontramos en España, en la península ibérica. Es un edificio que ocupa 8 hectáreas, 80.000 metros cuadrados, con una longitud de más de medio kilómetro, y que actualmente, si bien comparte espacio con lo que es la actual estación de ferrocarril, el espacio conservado es uno de los yacimientos más grandes urbanos de toda España. Y en él se muestra una importante sección del edificio que permite entender, sobre todo a medida que continúen las excavaciones, permitirá entender perfectamente lo que supuso este edificio tanto para Córdoba como para la propia tetrarquía, como para la historia del Imperio Romano. Pero es ya una etapa de incipiente decadencia y el estado de crisis se generaliza. El cristianismo comenzaba a expandirse. El obispo Osio es la figura más destacada de la nueva religión en Córdoba. Fue consejero de Constantino I el Grande, primer emperador cristiano. En la ciudad, las comunidades cristianas comienzan a tener importancia. Prueba de ello es el sarcófago paleocristiano encargado a Roma, que hoy se conserva en el Museo Arqueológico. En el Alcázar existe otro sarcófago, aunque este es pagano. La Afrodita agachada, esculpida en mármol y encontrada en unas excavaciones en la calle Amparo, es una de las piezas más valiosas del Museo Arqueológico. Los expertos confieren también singular importancia a una toracata extraordinariamente conservada, propiedad de una colección privada. En el siglo VIII, Abd al-Rahman I hace de Córdoba la capital de Al-Ándalus. Bajo su mandato se inicia la construcción de la mezquita. Con la proclamación del Emirato Independiente,
la ciudad se desarrolla urbanísticamente de forma extraordinaria. Córdoba alcanza su plenitud en el siglo X y se convierte en la capital más floreciente de Occidente, la ciudad de las tres culturas, cristiana, musulmana y judía, alentadora del desarrollo de la literatura, la música, el arte y todo tipo de actividades intelectuales y científicas. De esta época son Madinat al-Zahra, ciudad palatina, expresión del poder y esplendor califal omeya, y Madinat al-Zahira, su homóloga puesta al servicio de los usurpadores amiríes. En 1236, Fernando III el Santo conquista la ciudad. El cristianismo se impone. A finales del siglo XV, los reyes católicos recibieron a Cristóbal Colón en los Reales Alcázares. Aquí fue donde la reina Isabel se interesó por la propuesta de viaje, alcanzar las costas indias navegando hacia Occidente, y le asignó una subvención de la corona. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón descubre América. A mediados del siglo XVI, se produce en Córdoba un impulso artístico y cultural. Pero la ciudad aún permanecerá apegada a sus creencias y tradiciones durante varios siglos. Córdoba resurge a mediados del siglo XIX, con el proceso de desamortización y la llegada del ferrocarril. La economía comienza a recuperarse y crece la población. En 1994, el Centro Histórico de Córdoba es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la actualidad, Córdoba es una ciudad activa y comprometida y firme candidata a la Capitalidad Cultural Europea en 2016. Se sitúa en el centro geográfico de Andalucía y es confluencia de carreteras. La línea de alta velocidad AVE es la forma más cómoda y rápida de llegar a Córdoba desde Madrid, uniendo la capital con Sevilla y muy pronto con Málaga. El entorno natural de la ciudad, a su llegada, ofrece parajes y caminos de exuberante naturaleza prácticamente virgen. Asentada al pie de Sierra Morena, la cadena montañosa que flanquea la ciudad al norte, Córdoba está atravesada por el río Guadalquivir y limita al sur con la Campiña. Por esta situación geográfica, Córdoba se nutre de los mejores productos: carnes, embutidos y quesos del Valle de los Pedroches, el aceite de la comarca de Baena y Puente Genil, y el vino de denominación Montilla Moriles completan la gastronomía cordobesa. La singularidad de sus platos procede de la rica herencia cultural que los pueblos y civilizaciones que habitaron Córdoba dejaron en ella. Típicos de Córdoba son el salmorejo y el flamenquín. En repostería destaca el pastel cordobés, hojaldre relleno de cabello de ángel. En artesanía y joyería, Córdoba es uno de los núcleos más importantes de España. Desde el siglo XVI se han ido transmitiendo los oficios artísticos de platero y orfebre. La filigrana, junto al trabajo del cuero y el de la cerámica,
constituyen la artesanía más tradicional de la ciudad. Córdoba es una fiesta en el mes de mayo. Las cruces de flores en cada barrio, los patios cordobeses, que este mes se abren al turista para ser visitados, y la Feria de Nuestra Señora de la Salud atraen cada año a miles de personas. En julio, un extraordinario programa con músicos de alto nivel inunda la ciudad con el Festival de la Guitarra. Córdoba, la Córdoba romana, que también fue mora y judía, encuentro de culturas, tierra de ilustres personajes y patrimonio de la humanidad, es ahora una ciudad abierta al visitante, una parada en la ruta bética romana que sorprende y atrapa.